tardes, amigos de GSTV. Como saben, este es el programa de nuestros alumnos. Y bueno, para presentarles el día de hoy, tengo a unos chicos y a unas chicas que vienen muy animados. Y para que lo vean ustedes, estamos con la Escuela Secundaria Tinca número 24. Muy bien, ya vieron cómo se vienen muy animados y bien, bien activos estos chavos. Así que bueno, para dar pie a inicio de este programa, vamos a que se presenten ellos. Así que empezamos por qué lado, por el lado de allá. ¿Cuál es tu nombre? Hola, yo me llamo Justin. Justin. Hola, yo me llamo Naomi. Hola, yo me llamo Brandon. Hola, yo me llamo Melissa. Hola, yo me llamo Valeria. Muy bien, y ellos son de la Escuela Secundaria Tinca número 24. Muy bien, a ver chicos, cuéntenme, a presumirnos de su escuela y de esta nueva experiencia que tienen al entrar a la secundaria. A ver, cuéntenme, ¿cómo fue su primer día? Pues fue muy bien porque ya gracias al PAME nos pudimos adaptar y conocer nuevos amigos y los profesores. Ok, muy bien. Y por ejemplo, a ver, cuéntenme, para las personas que no conocen eso del PAME, explíquenme un poquito, ¿qué es el PAME? Programa de adaptación al medio escolar. Ok, ¿y para qué nos sirve? Para que cuando lleguemos a la escuela no nos perdamos ni sepamos dónde están los salones y algo así. Ok, y bueno, a ver, cuéntenme un poquito de su escuela, ¿cómo es? Pues los auditorios y los salones están bien cuidados, los maestros fueron muy buenos con nosotros, nos trataron bien y nos hicieron sentirnos seguros. Ok, por ahí. Pues yo pienso que la escuela está muy bien cuidada y que también los maestros enseñan muy bien y nos enseñaron a cómo poder hacer nuestro cuestionario para elegir nuestro laboratorio tecnológico. A ver, Brandon, cuéntame un poco, ¿por qué elegiste la Tinca 24 para poder iniciar esta etapa de la secundaria? Porque mi hermana venía a esta escuela y cuando llegaba de las clases me decía que los maestros le enseñaban muy bien y al final en tercero, no recuerdo muy bien su promedio, pero fue una de las muy altas. Okay. Y cuando yo iba a salir de la primaria le dije a mi mamá, pues yo quiero ir a la técnica 24 donde iba mi hermana, y dijo, sí, porque es una muy buena escuela. Ok, bueno, ahí tenemos un caso de que Brandon tenía un familiar dentro de esta escuela. ¿Ustedes también tuvieron algún familiar que iba en esta escuela y que les dijo, oye, si estudia en esta escuela, te la recomiendo? Sí, yo sí. Ok, ¿qué fue? ¿Tu hermana? ¿Un primo? Mi hermana. ¿Tu hermana? ¿Y qué te comentó de esta escuela? Que los maestros trabajan muy bien, que todos fueron muy amables, igual que con ella, y pues que ella iba a extrañar mucho esta secundaria cuando se fuera, porque va a extrañar a todos los maestros y le pareció muy bien la manera de trabajar con los maestros. Ok, ¿alguien más tuvo algún familiar? Yo sí. También tuve a mi hermana y mi hermana fue una de las que iba en cuadro de honor. Okay. Y también era jefa de grupo y le enseñaba muy bien porque siempre que teníamos que ir a las juntas yo iba con mi hermana, bueno, iba con mi mamá a acompañarla. Ok. Bueno, y bueno, a ver, cuéntenme, ya que hicieron este cambio de primaria a secundaria, ¿qué les parece? Pues a mí me parece muy bueno, ya que es otra etapa de nuestra vida donde vamos a ver cambios distintos. Ok. ¿Cuál es su materia favorita? La mía es de geografía, pues porque el maestro nos enseña muy bien. Es buena onda y se expresa con nosotros muy bien, o sea. Ok. ¿Cuál es tu materia favorita, Brandon? La mía es biología porque la maestra es muy buena onda con nosotros y aparte es mi tutora. Es tu tutora. Por acá, Melissa. Español, ya que la maestra también nos enseña a tener seguridad y nos enseña una forma distinta de trabajar. Okay, Valeria. La mía es geografía, me gusta mucho porque el maestro nos ayuda a las cosas que no entendemos y su manera de trabajar es muy bien y pues sí me gusta. Ok, Justin. Mi materia favorita es matemáticas porque el maestro nos ha enseñado que también no solo
en otras materias nos enseñan valores, sino también en matemáticas nos está enseñando la responsabilidad, que tenemos que entregar nuestras tareas, y tiene una forma muy distinta de enseñarnos los números. Nos explica que nos sirven para nuestra vida, que nos sigue por adelante. Ok, entonces eres bueno con los números. Sí. Ok, y bueno, a ver, cuéntenme, ¿con qué laboratorios cuenta la técnica número 24? Pues cuenta con el taller de industria textil, con el de aparatos eléctricos, con el de electrónica y con el de dibujo. Ok, y por ejemplo en este caso, Brandon, a ver, cuéntame, ¿cómo fue que escogiste el laboratorio? Porque en el PAME fuimos a los cuatro laboratorios y diseño industrial o dibujo fue el último que vimos. Y a mí me pareció muy interesante por cómo trabajaban los maestros y así. Ok, por ejemplo allá, Justin, ¿cómo fue que te llamó la atención del laboratorio que escogiste? Pues a mí me llamó la atención porque mi hermana lo llevaba y me gustaba todos los, las láminas que hacía de dibujo y le quedaban muy bonitas a mi hermana y por eso lo elegí en el PAME. Ok, Naomi, ¿qué laboratorio escogiste y por qué lo elegiste? Bueno, yo escogí confección del vestido, pero me tocó dibujo, pero está muy padre, me gusta cómo enseña el profesor y me parece una forma bien para que yo también salga con un diploma de técnica. Exactamente. Por acá, Melissa. Yo elegí el de confección del vestido, igual me tocó el de diseño industrial y el maestro siempre nos enseña una forma distinta de trabajar y ahora que estoy pues me doy cuenta que en él puedo aprender muchas cosas. Ok, Valeria. A mí me gustó porque me gustó la manera de trabajar del maestro y aparte porque me llamó mucho la atención cuando yo fui a visitar la escuela y también cuando fui al PAME y yo dije en este taller yo me quiero quedar y me quedé y me gustó mucho la manera de cómo trabaja el maestro. Ok, bueno, ya me contaron un poquito de lo que les gusta de la escuela, cómo es la escuela, pero a ver, cuéntenme, antes en la primaria ustedes tenían un receso un poco más largo, ahora es más corto. ¿Qué opinan? ¿Les alcanza el tiempo para poder consumir sus alimentos? Pues sí nos alcanza el tiempo porque, o sea, antes allá en la primaria, pues jugábamos y así, o sea, ya pasamos a una nueva etapa y tenemos que, o sea, nada más tenemos que comer y así. Ok, bueno, y ahora, anteriormente tenían unos compañeritos en la primaria. ¿Alguno de ustedes se quedó con alguno de ellos en el mismo salón o en la escuela que lo conozcan? Sí, yo sí. Ok. Me quedé con dos de ellos y pues nos seguimos hablando normal y también he conocido nuevos compañeros. ¿Y qué tal fue esta? ¿Se te hizo difícil? ¿Se hizo fácil conseguir nuevos amigos? Pues no, porque gracias al PAME ya nos pudimos socializar con distintos compañeros. Ok, ¿por alguien más? Sí, yo también, yo me quedé con dos de mis compañeras y aún nos seguimos hablando, pero pues ya no nos hablamos tanto como en la primaria porque he conocido nuevas personas con las que me llevo mejor. Ok, ¿alguien más? Yo. A ver, Brandon. En mi salón me tocaron con dos compañeros, uno iba en mi salón y otro en otro salón, y sí, nos hablamos un poco más que en la primaria. Ok, Naomi, ¿se te hizo fácil, difícil hacer nuevos amigos? Pues al principio me sentí muy nerviosa al ver que ya no iba a tener a mis amigos, pero gracias al PAME, pues conocí nuevos. Entonces, sí le dan mucha importancia al PAME para que ustedes puedan reintegrarse a esta nueva etapa o integrarse más bien a esta nueva etapa para poder que, bueno, se les haga más fácil, ¿no? Sí. Ok, y para ti, Valeria, ¿se te hizo fácil, difícil? Al principio a mí se me hizo difícil porque no conocía casi a nadie y pues
Me sentí un poco nerviosa porque el primer día de ver a tantos niños, pues no sé, como que tenía ganas de llorar porque no conocía a nadie. Y después se me acercaron unas niñas y me empezaron a hablar y fue cuando me sentí más relajada. Okay. Y bueno, antes su escuela era más pequeña, más grande. ¿Cómo era? ¿La primaria? Bueno, mi primaria era un poquito más grande, pero, o sea, casi tiene, no tenía lo mismo, los talleres, nada de eso. Y ahora okay. Ya conocí algo mejor. A ver, cuéntame un poco más de su escuela. ¿Qué más tiene su escuela? Aparte, ya me explicaron los laboratorios. ¿Cómo es? ¿Es de 2 pisos? Es de 3 pisos. Ah, ok. Y tiene un patio bonito y con árboles ahí alrededor. Ok. Bueno, chicos, ¿ustedes qué esperan de la escuela? ¿Y ustedes qué le quieren dejar a la escuela? Pues yo espero un personal comprometido para poder enseñar. Okay. Así yo poder salir con muy buen promedio. Y le quiero dejar muy buenos recuerdos. Okay. Y una buena calificación para que todos me recuerden. Ok, Valeria. Bueno, yo lo que quiero dejar es darles un ejemplo a mis compañeros que sí se puede y que si se caen se pueden volver a levantar y pues también que le echen ganas porque al final sería algo para su futuro y pues que si ellos se dejan llevar por malas influencias al final ellos los van a terminar pagando. Exactamente. Naomi, ¿qué esperas de la escuela y tú qué le quieres dejar a la escuela? Pues yo le dejo a la escuela que le echen muchas ganas mis compañeros y yo pueda salir con un promedio alto y estar en la escolta. Ok. Justin. Yo lo que le quisiera dejar a la escuela sería pues que me quedara el escolta y sacara muy buenas calificaciones. Ok, Brandon, ¿qué esperas de tus profesores? Que así como el primer día de clases, con ese ánimo terminamos el ciclo escolar, porque es una manera de que nos motiven a seguir trabajando. Ok, bueno, y a ver, ¿qué opinan del himno de las escuelas secundarias técnicas? ¿Ya se lo saben? Sí. A ver, un poquito, vamos a cantarlo, a ver. 1, 2, 3. Escuelas secundarias técnicas, juventud, entusiasta y febril. El deporte, el estudio y el trabajo son las puertas que unir. Bueno, ahí como que todavía como que nos falla un poquito, pero bueno, conforme vayan a ir avanzando en los 3 años, yo creo que ya se le van a ir aprendiendo. Yo más o menos todavía me acuerdo de él. Yo también fui en alguna técnica y algunos de mis compañeros también iban en una técnica. Pero a ver, cuéntenme del uniforme. ¿Les gusta? A mí sí me gusta porque, pues, aparte de que el color es muy bonito, es una buena combinación y nos queda muy bien, está muy bien adaptado a las escuelas. Ok, ¿por acá? A mí también me gusta porque nos sentimos cómodos y cada conforme los grupos van ocupando distinto color de uniforme. Ah, ok, bueno, es algo que los distingue, ¿no? Uh-huh. De grados. Y bueno, ¿sabían que también, bueno, ustedes son privilegiados de poder estudiar en alguna secundaria técnica? Porque bueno, también no cualquiera puede entrar a una secundaria técnica debido a su promedio, ¿no? Ustedes fueron personas que le echaron ganas en la primaria y ahora están en una secundaria técnica. Y ahora ustedes pueden participar en estos programas tanto de radio como de televisión. Ahora, díganme, ¿cómo les pareció la idea cuando les dijeron, chicos, los vamos a llevar a tele o a radio? Pues muy emocionante, porque vamos a salir en YouTube y... Ok. Pues algo así como que... La fama. Ajá. Ok. ¿Por acá? Valeria. Pues yo al principio dije, wow, no me lo puedo creer. Okay. Pero después se me hizo muy, muy fácil y se me quitaron los nervios y le conté a mi mamá y mi mamá me dijo, aprovéchalo porque esto solamente se vive una vez. Y yo fui y le dije al director, yo sí me quiero quedar. Ok, Melissa.
Pues a mí también me parece muy bien, ya que los que estuvieron con nosotros, uh-huh, nos estuvieron mostrando confianza y seguridad, y a pasar a hablar enfrente de todos sin algún miedo, vencerle el miedo. Ya cero nervios. Sí. Al principio estabas nerviosa, ¿no? Sí. Pero ahorita ya estás tranquila. Sí. Okay. Brandon. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que ibas a venir a tele? Pues me emocioné porque es una experiencia que solo se vive una vez y fui un privilegiado al estar aquí porque no todos podemos venir aquí. Exactamente. Justin. Pues yo estaba la verdad la primera vez muy emocionado y le conté a mamá y me dijo que también que la aprovechar esta oportunidad porque solo no todos pueden vivir esta experiencia. Okay, entonces ya están listos para entrar a la cabina de radio. Sí. Bueno, la próxima vez que vienen les toca radio y así que ya a lo mejor ya pueden venir a presentarnos algún tema, ¿no? Hablar, no sé, de geografía, de sus laboratorios, qué sé yo, algún tema que ustedes quieran venir a presentarnos y que los demás escuelas secundarias técnicas los escuchen, las puertas están abiertas. Ya casi estamos por terminar, chicos, así que bueno, les damos el espacio para que ustedes puedan enviar algún saludo a quien ustedes deseen. Así que comenzamos por Justin. Bueno, yo le mando un saludo a mi mamá Ixel y a mi hermana Daniela. Ok, Naomi. Yo le mando un saludo a mi mamá Fabiola y a mi hermano Adi. Yo le mando un saludo a mi mamá Karina y a mi papá Jesús. Yo le mando un saludo a mi mamá Eliana y a mi hermano Enrique. Yo le mando un saludo a mi mamá Julia y a mi hermana Juliana y a mi papá. ¿Algún Santiago. Profesor? No. Sí. ¿No? ¿Uno los comprometo? Ah, bueno. A ver por acá, ¿quién dijo que sí? Yo le mando un saludo a la maestra Ariadna. Ok, un saludo a la maestra Ariadna. ¿Alguien más? Al maestro José de matemáticas. Ok, ¿alguien que se le haya olvidado? ¿Alguien de ustedes? Al maestro de geografía. Ok. Al maestro Hugo. Ok, bueno, también a todo el personal de la escuela secundaria Tinca número 24 que nos enviaron a estos chicos para poder representar a la escuela, ya que hicieron un buen papel. Así que bueno, esto fue el programa de nuestros alumnos y estuvimos con la escuela secundaria Tinca número 24. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta la próxima.